Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Ya llevo casi 2 semanas, sí, la verdad, 2 semanas en casa solo. Cintia ha estado en España, en la casa nueva con Sebastián, y yo he estado aquí. Y he descubierto algo de mí durante estas 2 semanas. ¿Qué es esto? A mí me gusta mi tiempo libre, no digo tiempo libre, pero tiempo solo. Me gusta estar solo, porque cuando estoy solo, yo puedo hacer muchas cosas, puedo hacer cosas mías, y estoy hablando de mi trabajo. Me gusta trabajar solo porque puedo concentrarme, puedo hacer muchas cosas. Pero, dicho esto, no me gusta demasiado tiempo solo. Y durante estas dos semanas he tenido demasiado tiempo solo. Y noto que después de un rato lo que pasa es que pierdo la motivación, pierdo las fuerzas y acabo como, como más o menos deprimido o un poco triste de estar solo y no hay nadie en la casa. Esta vez es peor. He estado solo durante unas semanas antes, pero esta vez la casa no es lo que era. Ya está vacía, todas las cosas están allí en el suelo, listas para llevarlas a España. Entonces, ha sido la primera semana, ¡ojo! ¡Qué ocupado estaba! La segunda semana he estado como, ¡pobre de mí! Entonces, en el futuro, sí, voy a querer mi tiempo solo. Pero, muy poco. ¿Sabes? Como Cintia puede ir a ver a sus padres durante el día con Sebastián, dejarme solo y luego volver por la tarde y prepararme la cena, coño. No, para tener la cena ya preparada, porque yo sé cocinar. Pero bueno, es bonito estar con la familia, es la vida, ¿no? Es lo que es la vida, no estar solo en casa trabajando. Qué triste. Vale, entonces ya, es mi historia. Tiempo solo, pero poco. Hasta luego.